una lucha, una batalla cuesta arriba. Dijo, mira, me caso, le pidió que... Yo qué sé, tampoco le he preguntado los detalles, o sea... Un momento en que todo era muy, muy obtuso. Llegó un punto que era tan evidente que a mí, que me mientan en la cara, a mí, mira, que... A pesar de que de vez en cuando existían rumores de que ellos se iban a separar, Shakira y Piqué siempre fueron considerados como una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula. Ellos estuvieron juntos por más de 12 años, pero ni ella ni él tenían prisa de casarse. A principios del año 2020, la cantante colombiana reveló para el programa 60 Minutes la razón por la cual ella y Piqué habían preferido mantenerse solo como novios. Con sus propias palabras, la cantante comentó: "El matrimonio me asusta mucho. No quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Quiero que él piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento". En esa misma entrevista, al estar recordando cómo inició su romance, Shakira comentó que ambos se conocieron en la grabación del video Waka Waka, el cual fue el tema oficial de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Con sus propias palabras, también ella agregó: "Cuando yo vi el video pensé, ese chico es bastante lindo, y después alguien decidió presentarnos". Por sus muy ocupadas agendas, tanto Shakira como Piqué pasaban mucho tiempo separados. Acerca de cómo llevan una estrategia para sobrellevar la distancia y el estar lejos de sus hijos, Shakira también agregó: "A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños durante un mes o más. Es duro, pero siempre hacemos llamadas por FaceTime, así que estamos en constante comunicación y eso ayuda mucho". En una fecha reciente, el futbolista comentó que después de esa entrevista, a 2 años, la madre de sus hijos no había cambiado de opinión respecto a llegar al altar con él. Y es que además Gerard Piqué comentó que él nunca le ha propuesto matrimonio a Shakira. La relación entre Shakira y Gerard Piqué siempre fue algo diferente, pero que funcionaba. Hoy en día, ambos ya confirmaron que sí se están separando. Los rumores aseguran que esto se debe a que Piqué le puso el cuerno a Shakira, pero hasta este momento ninguno de los dos ha confirmado o negado esto. Y es que a pesar de que públicamente la pareja ya nos dijo que sí se están separando, a los pocos momentos los dos fueron vistos juntos en un evento deportivo. La famosa expareja viajó a República Checa, donde han estado en compañía de sus dos hijos. De hecho, fue el pequeño Milán, de 9 años, quien se encargó de reunir a su familia. Y es que actualmente está jugando un torneo de fútbol siguiendo los pasos de su padre, al menos deportivamente hablando. En varias imágenes difundidas por medios de comunicación, podemos ver que Shakira y Piqué en realidad sí están manteniendo una gran distancia. A Shakira la vemos muy sonriente, mientras que a Piqué lo vemos más serio, alejado de casi todas las personas que estaban ahí presentes. Aunque los dos aseguraron que quieren mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, la distancia como pareja es muy notoria. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.